Y luego regresaste muy molesto por atrás a decirme, conmigo no te vuelvas a meter. Así fueron las cosas. Eso es amenaza. Luego de las alarmas que se encendieron ayer con las declaraciones de la conductora Joana Vega Biestro, muchos nos quedamos sorprendidos por la conducta que había tenido el actor Arad de la Torre en contra suya y la de su hija. Y el hecho de decir no te metas conmigo, no creo que sea una amenaza. O sea, nada más es simple y sencillamente, no te metas conmigo. Sin embargo, luego de estar en todo su derecho de ponerlo en vivo, el también comediante respondió pidiendo unas sinceras disculpas a través de su programa hoy. Entonces sí, acepto, lo acepto y le ofrezco una sincera disculpa con todo el corazón. Para ponerte en contexto, todo ocurrió porque Joana comentó el video que subió Arad a sus redes sociales, donde ofendió a sus seguidores y dijo que tristemente tenía que poner buena cara. Ante eso, la conductora sentenció que por esa actitud es que sus proyectos han fracasado. Esto enfureció al actor, quien le reclamó en una fiesta infantil donde se vieron las caras y sin respetar que estaba la hija de Joana, le mentó la madre. Yo creo que sí exageró porque ya al final de la fiesta, me acuerdo que estaba mi hija, la más chiquita, Lía, y estaba su hija, que tiene 2 años. Ahora sí, continuando con el chisme, Joana respondió en su programa Sale el Sol, totalmente respaldada por sus compañeros. No hay bronca. Aquí lo que no está padre es que lo hiciste enfrente de mi hija de 2 años y la involucraste. Y para que quede bien claro, la conductora dijo tal cual las palabras que salieron de la boca de Arad, claro, pero en su versión de la historia. Así lo dijiste, que la mierda que soy y la mía que sale de mi boca le iba a rebotar a ella y que tú ibas a estar ahí para verlo. Si ese fue el caso, tal y como lo relata Joana, pues sí le involucró a la niña y fue una total falta de respeto y de tacto no medir sus impulsos, muy a pesar que tenga toda la razón en reclamar. Porque él me escribió un mensaje directo por Instagram para ofrecerme también una disculpa y ayer te lo reiteré 2 veces, te dije, respeta, aquí está mi hija. Finalmente solo externó unas últimas palabras para que quede todo enterrado y no volver a tocar el tema. A veces tenemos que empezar a ser un poquito más responsables de lo que hacemos. No exagero cuando se trata de mi hija. Pero bueno, antes de irme te cuento que si quieres enterarte todo el desenlace de esta historia desde el principio, aquí te dejo el video de cómo Joana ventila que Arad de la Torre la intimidó delante de su hija.